Muy buenas nuevamente, estamos aquí con más vídeos de guitarras, sus opiniones, nuestra prueba de sonido y todo lo que vais a tener que saber sobre esta guitarra que os traemos en esta ocasión. Ya os conté que la otra semana fui a casa de nuestro colaborador, colega Edwin. Gracias, amigo, por dejarnos guitarra. Y resulta que su vecino vino a ver cómo grabamos la reverb de la Gibson y él trajo su guitarra. Su guitarra que nos dijo, ¿queréis probarla y hacer un vídeo? Y yo dije, por supuesto, una oportunidad de probar una Fender Telecaster American Special no se tiene todos los días. Y en este caso, aproveché la oportunidad y dije, le hago un vídeo para los colegas de las Reverbs. En este caso, Fender Telecaster American Special, nuestra primera Telecaster, la Reverb. Y vamos a hablar un poquito de ella. Esta es una guitarra que ronda sobre los 1000 euritos y fabricada en América. Perdón, Estados Unidos. Ahora, más de alguno me vais a crucificar. Siento haber dicho eso. Digo Estados Unidos, no América. América es todo. Vale, pues vale. Guitarra eléctrica Fender de Telecaster. América especial. Tres tonos Sunburst. En este caso creo que no era la Sunburst. Es que estoy mirando las opciones de la que he podido encontrar. Pero el tono de color me ha gustado mucho. Porque es una chulería. Porque parece así en plan retro. No sé, así este color de madera así como apagado. Es un Sunburst, pero no sé, muy retro, me recuerda muy tipo country, muy chulo, encima de color, digo, de color de acabado satinado, muy chulo, me ha encantado en ese aspecto. Sobre el cuerpo da liso, ¿vale? El cuerpo, esto no viene con ningún tipo de rebaje, es un tocho así, una señora guitarra, un bicharraco de guitarra y pesa. Lo bueno de que pese tanto el cuerpo, que el mástil no hace historias raras, y esta la dejas así. Y así se queda, clava, ni se mueve. Pero el cuerpo pesa y se te puede hacer un poco incómodo porque no tiene el rebaje. Es como tocar una española, una acústica que tiene el perfil recto. Eso ya los que tenéis guitarras con perfil recto lo notaréis en el antebrazo, pero el nivel molón que tiene estéticamente, yo por lo menos me estaba viendo luego tocando con ella y digo, joder, qué chulería, qué bien viste esta guitarra. Me encanta la Telecaster, es que es una guitarra que personalmente el cuerpo y la forma me molan. El mástil, aquí pone de arce, esta no es de arce, la que hemos probado es de palo rosa con forma de C moderna, 22 trastes jumbo, incrustaciones de posición de punto. Y eso, diapasón de palo rosa. Bueno, es verdad, perdón. El mástil sí es de arce, lo que es el diapasón de palo rosa. El mástil, el típico de una Fender, yo no he notado mucha diferencia de esta Fender a otras. Esta se puede parecer un poco a la Seles y a la Custom 2014 que probé, que tiene un perfil más, una C moderna, es finito, es muy cómodo, no tienes mucha historia para tocar. Se nota que esta guitarra no está hecha para hacer punteos a tope, porque en la zona de la unión de mástil es un bicharraco así, entre el mástil y el cuerpo, te pones ahí y se puede hacer solo, evidentemente, claro que puedes hacer solo hasta alguna bandurria. Pero en el caso de esta te puede costar un poquito llegar a los trastes más agudos, pero en ningún caso molesta tampoco. El mástil muy bien acabado, los trastes muy bien acabados en este caso de esta guitarra. La cejuela y todo, todo muy bien, muy suavecito, la guitarra como tiene que ser. Configuración de pastilla single single, ¿vale? Pues la pastilla puente single Texas Special. Y la de también es lo mismo para tele, especial tele tal. El sonido, pues, ¿qué vais a esperar de una guitarra con dos pastillas Texas Special y en formato single? Thank you.
para tocar, sobre todo limpios. Tiene mucha riqueza de sonidos en limpio, mucho tono, mucha variedad, le da mucho tonito. Luego, aparte, con el control de tono, le puedes hacer cerrándolo o abriéndolo, pues tienes más oportunidades sonoras. Pero no te confundas que esta guitarra no es para darle caña. Yo he salido con distorsión porque también me gusta darle cañita, pero se le nota que le falta cuerpo. No es como la Gibson que hemos probado anteriormente o las otras Fender y demás. Se nota que le haría falta un poco más de chicha, pero no estás buscando esta guitarra para tocar eso. Esta es para country, rockerillo suave, cosas en limpio, y es muy muy destacable sus sonidos y sus rangos dentro de ese tipo de música. Sexto de pastilla, tres posiciones, posición de pastilla puente, lo típico, la para el puente, medio, tal. La de medio es la típica que suena tipo estrato, porque mezclas las dos pastillas para hacer rítmicas. Es muy una combinación muy chula de pastillas, muy bonita. Luego, circuito tono Grise Bucket, que esa es como la que os expliqué en la otra Fender. Controles, volumen master y circuito de tono. Atenúa los agudos sin añadir grave. Pues mira, eso no sé ni que lo tenía, pero cuando es verdad que le rebajas o le subes el volumen, lo hace bien. Y por eso suena, tiene esos tonos más fuera de lo normal de una Telecaster normal. Herrajes cromados, puente tela al estilo vintage. Me mola porque es verdad que parece tipo vintage, así muy antiguote. En afinación no me ha dado tampoco ningún problema. Ya os dije en el otro vídeo que toco con las púa, la Jazz, Dunlop Jazz 3. Le pego bien y me aguanta la afinación para rítmica y todo. Lo que pasa es que luego para rítmica toco con una 0.50, que es más blandita, me gusta más rico y rico, que rasgue bien la cuerda. Y no me ha dado ni problemas de afinación ni nada, porque clavijero estándar de metal, de la típico de Fender, te viene con la F por detrás, creo recordar. Que me voy a asegurar ahora porque creo que estoy hablando sin saber. Sí, bueno, te pones Fender por detrás. Y es el típico de una Fender American con el mismo clavijero, que no tenéis ningún problema de afinación ni de nada. Más cosillas, hueso sintético en la cejuela, golpeador de color negro, tres capas. El golpeador también está muy bien acabado. Bueno, en este caso no es negro, en este caso es blanco. Es que estoy leyendo las características de la que hemos dicho, que viene con un mástil de arce y le cambia también el golpeador. Y qué más cosillas, funda deluxe, viene con una funda con funda, la típica como una mochila. Y qué más, trapo limpieza incluido y demás. A grandes rasgos, para hacernos una idea, guitarra pesa, es un poco incómoda, se toca bien, la rítmica suena muy bien, todo lo que sea sonido es limpio, country, rockerillo, cosas suavecitas, sobresaliente, una guitarra muy buena. Acabados en general muy bien acabada, no tiene ningún toque, no tiene cosas raras que yo le haya podido ver o reseñar. Afinación la aguanta bien. Y qué más cosillas, yo creo que ya está. Lo único que tiene también, eso, al que le pueda molestar el peso y el que se confunda un poco con la guitarra, el haber visto a John 5 con una Telecaster, su Telecaster no tiene estas pastillas. Su Telecaster tiene pastillas de Dimarcio, no sé cuáles son, de dar caña. En este caso no, en este caso es una guitarra suavecita, rítmica muy chula, puedes hacer solos, pero ya sabemos que no es lo suyo. Y una guitarra muy muy guapa para ese tipo de música. Y luego, aparte, la estética, es que a mí me encanta. Me hace un tono mate. Es que me encanta, me ha gustado mucho estéticamente. Es muy, muy chula, muy. Para lo que quieres es. Claro, yo también suelo tocar bastante con los dedos. Y esta guitarra con los dedos es muy agradecida. Suena tipo como una acústica suavecito. Depende del tono que le busques. Aparte, hemos tocado con un UGS and Kettner. El tuve 30 aniversario. Ya os pondré por debajo exactamente cómo se llama, porque ahora no lo recuerdo. Y es un pepino de amplificador también, hay que agradecerlo también, que con los valvulotes que tiene ha conseguido un sonido muy, muy guapo, muy completo para esta guitarra. Y eso es lo que hay de esta guitarra. Yo creo que nada más decir. Ahora, si se me pasa algo, cualquier cosa que necesite saber sobre ella, pues escribírmelo por debajo, en vuestros comentarios, dudas, impresiones. Si alguno de vosotros tenéis alguna y me queréis comentar vuestras opiniones, también lo mismo, me lo comentáis por ahí. En el vídeo de YouTube, donde ves este vídeo puesto básicamente. Y dar también gracias a Edwin y a su amigo. ¿Cómo era? Josué. Joao. Gracias por la guitarra. Perdón si no me acuerdo la primera vez, que el nombre es particular. A mí me llaman muchas veces Cristian y no me llamo Cristian. Cabrones. Y eso, que visitar nuestro Facebook, visitar nuestra YouTube, nuestras redes sociales y visitar también el Guitar Man en los foros, que estará puesta la guitarrita
podéis comentar y sacaremos ahí más conclusiones. Así que para nada, para próximas reviews estar atentos. Hasta luego. Thank you.